Hola, hola, espartanos, bienvenidos a Yokai Watch. Bueno, vamos a continuar. Esta vez estamos en un Misión Fusión. Como veis, aquí estamos con Tengulecto, así que muchos ya sabréis que la fusión que vamos a hacer es la de Caseriélago, que por cierto es bastante, bastante buena. ¿Dónde podemos encontrar a Tengulecto? Como veis, estamos en una zona de árboles por la noche, así que obviamente podemos encontrar a Tengulecto en la zona comercial, ¿vale? Justo, justo, justo por donde quedan los apartamentos Paz, ahora lo veremos, por la noche en los árboles, ¿vale? Y aquí tenemos a Tengulecto. ¿Qué es lo que le gusta a Tengulecto? Pues lo que le gusta son los vegetales. Así que lo mejor que le podemos dar son la seta japonesa. Si recordáis, os traje un vídeo, ¿vale? De dónde se compran toda la comida de los yokai, ¿vale? Que luego me lo preguntáis y está más, 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 más que subido, ¿vale? Podéis llevar al grupo de Puffy Patitas, Puffy Lindo, Dandiniche, Cupístolo, Casanovo. Estos cinco yokais que os he dicho tienen la habilidad popularidad, ¿vale? Entonces aumenta un poquito la probabilidad de que se una a nosotros. Bueno, ¿dónde más podemos conseguir a Tengulecto? La verdad es que lo podemos encontrar en otro punto, que es en el infierno infinito. Está por la zona del tercer y cuarto círculo del infierno infinito. Ya sabéis que al infierno infinito solo se puede acceder en el postgame, ¿vale? Después de pasaros la historia principal y de tener rango S, podéis acceder al infierno infinito. ¡Mira a quién se ha unido! Para que luego digáis que nadie se une en directo. ¡Hola! Sí, vamos a entablar amistad. ¿Vale? Entonces, pues podemos encontrar en Infierno Infinito también a Tengulecto. ¿Cómo lo podemos conseguir también? A través de monedas azules. Seguramente tengáis mogollones de Tengulecto justamente por la máquina Spendekai, ¿vale? Porque buscando Yokai, pues quieras o no, pues al final te encuentras con estos. ¿Qué más nos hace falta? Como veis, estábamos en un árbol, ¿vale? De los apartamentos Paz, que ya sabéis que están en la zona comercial, ¿vale? ¿Qué más nos hace falta? Pues obviamente nos hace falta otro yokai, en este caso es Enciélago, ¿vale? Enciélago se encuentra súper fácil en el túnel abandonado, ¿vale? Entonces habrá que romper el reloj cerrojo de rango C, que ya está, que es muy sencillito, y lo podemos encontrar por esa zona. Vamos allá. Vamos a ir, como veis, estamos en el túnel abandonado. Ti, 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 ti. Movemos la palanca. Muy bien. Esto es simplemente para que venga la carreta, ¿vale? Entonces, ahora como nos hemos quedado por aquí, pues obviamente vamos a tener que activar la otra parte de la carreta, porque si no, no podremos acceder, ¿vale? Y lo hacemos así, que es muy, muy sencillito. Vale, subimos por aquí. Ay, que me pilla. No guío, me pilla. Ah, me pilló. Maldito. Bueno, no pasa nada. Aceleramos el combate. Ya sabéis que se puede acelerar el combate presionando X. Eso sí, tened cuidado, no activéis el Animaximum con esto. Bueno. Muy bien. ¿Veis? Ahora nos vamos hacia la derecha. Si no hubiésemos activado la segunda palanca, no llegaríamos aquí. Y por esta zona, aquí es donde teníamos el reloj cerrojo. Bueno, pues pasamos por aquí, como ya está desbloqueado desde los años de la Catapum. Y ahora lo único que tenemos que hacer es dar vueltas por esta zona, porque es más o menos por donde nos solemos encontrar, ¿vale? Si se pone tonto, pues nos tocará dar algunas vueltas más. Aquí creo que no hay yokai nunca. Ti, 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 ti. Podemos activar la palanca y nos vamos pues hacia la otra zona. Que también suele aparecer mucho por aquí. Así que paciencia. Bueno, ahora solo está este. A ver. Se ha puesto tímido. Vamos a ver si... Bueno, no quieren aparecer. Vamos aquí. A ver. Si os pasa esto, no pasa nada. Podéis salir por aquí. No hay ningún problema. Salís y volvéis a entrar.
veces hacen los tímidos, ¿qué le vamos a hacer? ¿Dónde podemos encontrar también a Enciélago? Porque no es en el único lado en el que está, ¿vale? También está en el infierno infinito, está por la zona del quinto y sexto círculo, ¿vale? Entonces, en el infierno infinito podríamos encontrar de todo. Bueno, nada, están tímidos. Vamos a activar esta palanca. Vamos allá. No me gustaría tener que cortar para tener que buscar a este. ¡Ay, qué paciencia! Vamos a salir por aquí. ¡Chu! Luego buscas a un yokai de estos y no te sale. Vamos a ver. Si no, pues cortaré y lo buscaré yo, porque no vamos a estar aquí perdiendo el tiempo. ¡Qué es tontería! Que total es una cosita realmente muy sencilla de encontrar. Pero está tímido. Vamos, aparece. ¡Míralo! ¡Ay! Te has hecho de rogar, tío. Bueno, aquí lo tenemos. ¿Qué es lo que le gusta? Bueno, pues lo que le gusta es la carne. Entonces, obviamente, lo mejor que le podemos dar es la carne veteada, ¿vale? Carne veteada. Vale, ya sabéis, os podéis cargar primero a sus compañeros, básicamente por si aparece la espirisfera, que ya sabéis que a veces aparece y nos aumenta la popularidad también. En este caso, como ya los tengo, pues la verdad es que no me preocupa mucho. Y ya os digo, ¿cuál es la diferencia de capturar a Enciélago o a Tengulecto en las zonas que os he dicho, al lado de los apartamentos Paz, aquí en el túnel Arboleda o directamente en el infierno infinito? Pues la diferencia será el nivel, ¿vale? Todos los yokai del infierno infinito son mucho más poderosos, así que obviamente la fusión va a ser mejor si son del infierno infinito. Eso, pues es así, eso está clarísimo. Bueno, después de esto, ¿qué es lo que nos queda? Pues nos queda irnos al templo de Shoten. Mira, ahora sale otro ahí. ¡Ah! Y otro ahí más. Bueno, vamos a aprovechar. Antes no salía ninguno y ahora solo quieren estar aquí, chupando cámara. Bueno, Caseriélago, ya os lo digo, lo podéis obtener por fusión, pero también lo podéis obtener en el Yokai Wall, ¿vale? Sale en el camino del camorrista, en la montaña mentirosa. Si no recuerdo mal, os trajo un vídeo de eso, así que obviamente, si existe, que creo que sí, pues lo tendréis en la descripción, ¿vale? Entonces, no hay problema. Muy bien. Vamos al templo de Shoten, a ver si nos dejan avanzar. ¡Vamos! ¡Mira! ¡Se han unido los dos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡A la familia! ¡Te has ganado la amistad de Enciélago! Enciélago ya sabéis que es el yokai que está en el armario de Nathan. Si seguís el anime seguro que lo habréis visto. Bueno, vamos allá. Vamos al templo de Shoten. Salimos del túnel y vamos directamente al templo, ¿vale? Ya sabéis que para activar las fusiones tenéis que hacer una misión muy sencillita, ¿vale? Es muy muy fácil y así activaréis las fusiones. ¿Quieres? Sí, vamos a teletransportarnos y nos teletransportamos. Sí que me he ido mal aquí. Templo de Shoten. Muy bien, y vamos a hacer la fusión. ¡Fusión! ¡Fusión! ¡Misión fusión! ¡Vamos allá! ¡Neko! Mi perro, que está tocando narices. Bueno, tengo aquí muchos bichos, ¿vale? Enciélago, nivel 32. Nivel 1, este seguro que me salió por la máquina. Nivel 1, otro que me salió por la máquina seguro. Y nivel 32. Pues vamos a pillar este mismo. Y Tengulecto, bueno, Tengulecto es bastante más poderoso, ¿vale? 58, así que este lo debí capturar en el Yokai Wall. Bueno, vamos allá. Estamos haciendo la fusión. ¡Caseriélago! ¡Caseriélago! Y aquí tenemos una fusión. No, no le doy un apodo.
Vamos allá, vamos a ver cómo es este yokai, ¿vale? Vamos a información, medallium y titititi es el 148. Vale, sí, porque os traje a Hermiciélago, ¿vale? Así que mirad la descripción si queréis saber dónde se encuentra, por ejemplo, Hermiciélago. Mirad la descripción que no me hacéis caso nunca. Bueno, Caseríélago es un yokai de rango A. Después de pasar tanto tiempo en una casa, se fundió con ella y ya ni puede salir. Habilidad vampírico, absorbe la vitalidad del rival al usar ataques normales. Placaje 60, tornado 50, es de tipo viento huracanado. Balada solitaria, 120, entorpece a los rivales con una balada siniestra. Espiritación es apatía, deja a un enemigo apático y sin ganas de moverse, ¿vale? ¿Por qué no nos indica dónde lo podemos encontrar? Porque lo podemos encontrar, como os he dicho, por fusión o en el Yokai Wall. Y aquí tenemos a Caseríélago, así que espero que os haya resultado muy interesante y nos vemos en el siguiente vídeo, quizás contra Demonio Orco, pues no lo sé, habrá que ver a ver si me sale. Mira, se ha metido en su casa. Pues nada, bye bye, espartanos.